¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidas todas las mamás, todas las personas que nos están sintonizando. Como ya pueden darse cuenta, hoy ya empezamos con la temporada, una temporada muy esperada, muy especial para todos, la temporada del Día de la Madre, ¿verdad? Como ya lo hemos estado posteando en nuestro muro de Facebook, hoy tenemos un curso muy bonito, muy atractivo, muy fácil para todas esas personas que quieren darle un regalo o quieren hacer un ingreso extra en esta temporada. Es un curso que le pueden sacar mucho provecho, ¿verdad? El día de hoy tenemos una sorpresa. El día de hoy tenemos varias sorpresas, más bien dicho. Hoy tenemos una invitada especial también para muchos. Ya muchos la conocen, pero hoy le vamos a dar también cara a esa voz, a ese nombre que muchas veces lo hemos mencionado. Y hoy tenemos invitada como invitada especial a una mamá que para nosotros es muy especial, una mamá que es parte de nuestro equipo de CDCAP. Y bueno, sin más preámbulos, les presentamos a Lilian Ramírez, que es la persona que está a cargo de... que nos cuente un poquito más de qué es el trabajo que realiza aquí en CDCAP, ¿verdad? Gracias, buenos días, Oscar. Lili. Buenos días, Oscar. Buenos días, clientes, amigos, amas de casa, como decía Oscar. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Lilian Ramírez y soy la asesora de negocios del Centro de Capacitación. Pues para que sepan más o menos qué es lo que yo hago, y abierta siempre la oportunidad para todas aquellas personas que quieren iniciar su negocio, pues estoy a las órdenes justamente para poder apoyarlos. Para que ustedes puedan emprender ese negocio de panadería y pastelería, estoy para eso, para poder ayudarles paso a paso y poder ir desarrollando ese negocio hasta dar ya montarlo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias, Oscar. Y pues aquí estoy, solamente para comentarles también que yo no soy una experta como mis compañeros, pero estoy para aprender, igual que muchas mamás que están en su casa y que elaboran sus productos. Yo estoy acá para que usted me dé instrucciones y yo lo voy a ir preparando. Así es. Como bien lo decía Lili, este curso está totalmente dispuesto para todas esas personas que no tienen ese conocimiento, esa experiencia, ¿verdad, Lili? Como bien lo decía, es un curso bastante fácil, un curso donde no vamos a necesitar maquinaria, donde no vamos a utilizar una batidora. Es un curso donde podemos hacerlo completamente a mano. Y como bien lo dijo Lili, es una persona que no tiene mucha experiencia, que ha agarrado experiencia mientras que nos ve, mientras que se pone en práctica aquí. Pero hoy vamos a dejarla completamente sola elaborando el producto. Yo le voy a dar las instrucciones y ahí vamos a ir. Igual, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar y nosotros con mucho gusto se la vamos a responder, ¿de acuerdo? Como bien lo decía, nuestro curso de hoy se llama Galletas para Mamá. Como bien lo vieron, déjenme alcanzar uno. Es un producto, ¿sí? Es un producto que estuvo en temporada en el 2020, 2019, a finales de 2019, 2020, que se trata de una torta, se podría llamar así, que se forma con dos o tres galletas, dependiendo del gusto también, y una decoración bastante sencilla, ¿verdad? Puede ser crema, puede ser turrón, puede ser una crema de mantequilla. Podemos decorarlo ya sea con frutas, con espumillas, con algunos anisillos. Entonces ahí es donde uno tiene que explotar la creatividad, ¿verdad? Entonces aquí está el producto que vamos a elaborar hoy. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar a hacer la formulación, ¿de acuerdo? Perfecto. Okay. Y aprovechando el espacio, uno de nuestros compañeros también, Ricardo Chacón, que es una persona fundamental en que esto funcione, queremos mandarle un saludo especial, un caluroso abrazo, porque está de manteles largos, entonces sí. No hay un pastel, pero sí tenemos una galleta especial decorada que le vamos a mandar con mucho cariño. Así es, y como bien lo decía Lili, hoy está de cumpleaños nuestro compañero del área de mercadeo. Un saludo, gracias a él tenemos todo este tema de publicidad, de las imágenes, de la página. Entonces, un saludo, Ricardo, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años más. Y bueno, arranquemos entonces, Lili. Perfecto, dígame. Vamos a empezar con la formulación. La formulación ya ustedes la pudieron ver en el muro de Facebook. Y para darles un poquito de los ingredientes que vamos a utilizar, aquí están. Vamos a utilizar harina, vamos a utilizar polvo de hornear que ya está junto con la harina. Vamos a utilizar azúcar glass,
margarina industrial y huevo. Estos 5 ingredientes son los únicos que vamos a utilizar. En la formulación también dice que podemos agregar esencia de vainilla. Si ustedes quieren agregar esencia de vainilla, esencia de naranja o alguna otra, esencia, lo pueden hacer sin ningún problema. Cantidad, al gusto. Yo siempre considero que para la libra y media, las 3 libras, perdón, podemos empezar con media onza, ¿sí? Con media onza e ir subiendo si fuera necesario, o también ir bajando si fuera necesario. Como les digo, va a depender del gusto de cada uno, ¿de acuerdo? Okay. Bueno, Lili, como punto número 1, vamos a empezar a integrar todos nuestros ingredientes secos. Esto quiere decir que vamos a integrar harina, polvo de hornear y azúcar glas. Por favor, vamos a prender el horno. Ok, muy buenos días a todos, acá presentes también, detrás de cámaras, su servidor Abner Esteban y nuestro líder Ricardo Ruiz. Así que pues, bienvenidos todos a este curso. Y bueno, no solo son bienvenidas solo las mamás, sino que también los papás, ¿verdad? Sabemos perfectamente que hay papás a toda madre y sabemos también que hay madres a todo padre, ¿verdad? Entonces, así que bienvenidos todos. Disfruten este curso, pendientes de la transmisión, porque de hecho vamos a tener muchas sorpresas por ahí que más adelantito les vamos a estar dando las instrucciones. Así que, bueno, sigamos. Así es, Amner, perdón que no los había presentado, se nos pasó por alto, pero sí, como decía Amner, ahí está Amner y está Ricardo Ruiz también apoyándonos atrás de cámara. Y bueno, seguimos con el curso. Bueno, como pueden darse cuenta, ya integramos nuestros 3 ingredientes. Bueno, ya colocamos nuestros 3 ingredientes secos y ahora vamos a hacer una integración. Con la ayuda de un raspador vamos a empezar a integrar de una forma envolvente todos nuestros ingredientes secos para que se formen un solo polvo, ¿verdad? Solo, Oscar, tal vez algunos no lo vieron, pero en la harina ya estaba el... Sí, en la harina ya está el polvo de hornear, exacto. En la harina ya está el polvo de hornear y aquí ya lo vamos mezclando para que tengamos un mezclado uniforme, ¿verdad? Un mezclado homogéneo. ¿Ok? Yo voy a hacer la voz para muchos que tengan dudas porque yo soy una ama de casa hoy, entonces, al igual que muchos, seguro van a ir surgiendo las dudas y yo las voy a ir también cuestionando, ¿verdad? Así es. Para ayudarnos un poco, para los que escriben y tengan algunas dudas que van surgiendo. Así es, Lili, sí, con todas y con toda pueden mandarnos las dudas que tengan y nosotros con mucho gusto se las respondemos, ¿verdad? ¿No tenemos dudas por el momento, Abner? Sí, tenemos una pregunta. Bianca Caridi nos pregunta, en lugar de mantequilla industrial, bueno, se refería creo a margarina industrial, ¿qué es mejor, usar mantequilla pura o margarina? Vea, en el tema de las galletas, puede ser mantequilla o margarina, va a depender también, primero, del sabor que usted le quiera dar. La mantequilla nos va a servir a darle un sabor mucho más especial o mucho más plus, por así decirlo, a nuestro producto. Pero el costo se nos va a elevar, ¿de acuerdo? Segundo, hay que tener mucho cuidado porque la mantequilla tiene un punto de fusión. Si vemos, el punto de fusión quiere decir que es el punto que se derrite la margarina, mucho más bajo que la mantequilla tiene un punto de fusión mucho más bajo que la margarina. Entonces esto me puede afectar a la hora de manipular nuestra masa, puede quedar muy pegajosa, puede quedar muy suave y entonces ahí nos va a costar un poquito. ¿Cómo podemos solucionar eso? Podemos bajarle alrededor de un 3% de mantequilla, del porcentaje de mantequilla, y ahí solucionamos el problema. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya aquí Lili ya mezcló los ingredientes secos. Como segunda parte vamos a integrar nuestra margarina a nuestros ingredientes secos. Vamos a empezar a unificar y a buscar una textura arenosa. En el tema, dentro de la pastelería, nosotros le llamamos como que tuviera una vista como que si fuera un queso seco, ¿sí? Entonces vamos a buscar ese punto ahorita, Lili. Vamos a integrar margarina a la harina y vamos a empezar a integrar de una forma como que lo estuviéramos uniendo con las manos, ¿verdad? Ok, Dairin de Morataga nos dice, eso, Lili, qué alegre que se animó, dice. Aquí estamos pendientes de la transmisión. Muchas gracias. Saludos hasta donde estén. Un fuerte abrazo. Ok,
Y muchas gracias también a todas esas personas que nos ven, no solo del país de Guatemala, sino que hay varias personas que nos siguen de otros países. Ya por ahí se reportó Patricia López, que dice que nos está viendo desde Montreal, Canadá. ¡Salud! Así que un abrazo hasta allá, Canadá. Y pues seguramente ahí se van a estar reportando más personas. Hay personas que nos ven desde California, Estados Unidos, Carolina del Norte también. Entonces, pues esperemos que por ahí nos saluden también. Excelente, Amel. Muchísimas gracias para esas personas que nos están sintonizando. Y como bien he dicho, para crear una comunidad más grande, ayúdennos a compartir y a invitar a más gente que vean estos Facebook Live, ¿verdad? Definitivamente. Recuérdense que nuestra página oficial es CDCAP Guatemala. Así es. Bueno, como pueden darse cuenta, ya vamos integrando nuestra margarina con la harina, ¿sí? Va teniendo una textura mucho más arenosa, va cambiando un poco el color. Ya no tenemos un color tan blanco cremoso, sino que ya vamos dando un color amarillo cremoso, ¿verdad, Lili? Así es. Quiero decirle a las personas que aparentemente yo creería que aquí le falta margarina, pero exacto, no, ¿verdad, Oscar? Así es como la fórmula, como está pesada, así debe de ser. Entonces, cuando estén revisando esto en su casa, no vayan a caer en el error de decir, bueno, posiblemente me falta más margarina y voy a agregarle más. No, uno consideraría de que le falta, pero así creo es. Que seguro esto tomará forma en algún momento. Exacto, así es, Lili. Recordemos, como les había comentado con el tema del punto de fusión, mientras nosotros vamos integrando, también estamos adicionando un poco de temperatura a nuestra mezcla, ¿sí? Esta temperatura me va a ayudar a fundir ligeramente la margarina. Va a tener una textura mucho más suave, mucho más humectada, pero recordemos que también nos falta el huevo, ¿sí? Entonces, hasta el punto que tengamos toda la margarina integrada con los ingredientes secos, ya vamos a integrar el huevo y van a ver cómo va cambiando de forma, de textura nuestra masa, ¿de acuerdo? Ok, algunas personas por ahí creo que todavía tienen dudas sobre las margarinas. La margarina que estamos utilizando hoy para el curso es margarina industrial. Esta margarina puede usted adquirirla en los supermercados, en tiendas de barrio, cualquier margarina, ¿verdad? Aparte, pues también nos estaban preguntando ahí si pueden utilizar la famosa margarina para pay. Claro que sí, existe en el mercado, de hecho, una margarina especial para pay. Entonces sí, claro, pueden utilizar esa, pero pues no es tan necesaria, ¿verdad? Si tienen margarina industrial, con esa se puede trabajar muy bien. Así es, Samuel. Recordemos que la margarina para pay o la margarina para galletas nos va a dar esa textura crocante de nuestros productos. Pero también nos sale con la margarina industrial, ¿de acuerdo? Nos puede salir también con mantequilla. Lo único que recordemos que vamos a bajar ligeramente un 3% de mantequilla, del porcentaje que tenemos ahorita de margarina, vamos a bajar un 3% para utilizar mantequilla, porque la mantequilla tiene una textura mucho más suave. Entonces, a la hora de integrar, va a ser una masa mucho más humectada y nos puede afectar a la hora de que nosotros estemos laminando o manipulando nuestras piezas cuando la cortemos. ¿De acuerdo? Listo, gracias. Respondiéndole a Dina Miranda, la receta fue publicada desde el día de ayer en nuestra página de Facebook. Entonces, por ahí desde nuestro muro puede descargar la receta con mejor resolución. Así es. Si se dan cuenta, ya tenemos la textura buscada, la textura deseada. Jalemos un poquito de harina y la espolvoreamos así, Lili, por favor. Vea, es una textura bastante arenosa, una textura que se hace ligeramente grumos, pero si uno la pacha, vea, se destruye completamente el grumo. Esa es la textura que nosotros tenemos que buscar, una textura arenosa, donde tengamos un cambio de color y cuando nosotros la presionemos, se forman estos grumos, ¿vea? Pero no se compactan. Si nosotros lo disolvemos, bien, se destruye el grumo, ¿de acuerdo? Ok. Oscar, solo para antes de continuar, hay una persona, Ani María Sánchez, nos pregunta si se pudiera sustituir parcialmente de la cantidad de harina suave un poco de harina integral. Sí, se puede hacer un tipo de galleta integral también, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿sí? Podemos buscar un 70% de harina de trigo y un 30% de harina integral de trigo.
nos podría ayudar para hacer un tipo de galleta integral, ¿verdad? Perfecto. Y la misma persona, Oscar, nos pregunta si podría sustituirse el azúcar glass por stevia en polvo. Stevia en polvo, vea. Sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Lo que sí tenemos que ver y verificar es el porcentaje que tiene de dulzor la stevia, ¿verdad? Recordemos que la stevia es un sustituto de azúcar, pero si lo vemos, el tema del sabor sí cambia, ligeramente cambia. No es lo mismo el azúcar que la stevia, el sabor es completamente diferente, pero sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer con un porcentaje similar. Considero yo que podemos usar el mismo porcentaje, ¿sí? Podemos usar el mismo porcentaje para hacer una galleta mucho más sana, ¿verdad? Una galleta baja en azúcar. También, si usted quiere mezclarle la harina integral, yo creo que es la misma persona, ¿verdad? Está buscando un producto sí, mucho más funcional. Correcto. Un producto mucho más saludable, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, Lili, ya tenemos la textura deseada, ¿vea? Entonces vamos a formar nuevamente como que estuviéramos haciendo una pileta, ¿de acuerdo? Recordemos que la pileta es una especie de presa donde nosotros formamos, que nosotros formamos con harina, donde vamos a integrar interno nuestro líquido. Y vamos a hacer eso, Lili, vamos a integrar nuestro huevo al centro y vamos a empezar a integrar ya todos nuestros ingredientes para tener una masa o una pasta homogénea, ¿verdad? Quiero comentarles también a todas las personas que tenemos 3 premios hoy para rifar. Entonces, muy al pendiente de las preguntas que se van a estar realizando para que ustedes sean los ganadores. ¿Qué es lo que tenemos para rifar? Serían 2 libretas y un par de guantes. Así es. Los premios que ya les mencionó Lili vienen acompañada con un kit para realizar este producto que estamos haciendo hoy. Les voy a mostrar. Tenemos estas libretas, tal vez podamos ver ahí, ¿sí? Tenemos estas libretas bastante bonitas, especiales para el Día de la Madre. Tenemos estas libretillas, son 2. Junto con esto va a ir nuestro kit para realizar el producto del día de hoy, ¿de acuerdo? También tenemos nuestro, para las personas que cocinan mucho, tenemos este par de guantes también como un premio más para las personas que participen, ¿de acuerdo? Igualmente, este va unido a nuestro kit para realizar el curso de hoy. ¿Qué es nuestro kit? Nuestro kit es una bolsa de harina gallo azul, que es la que estamos utilizando hoy, y un bolillo para laminar. Ese es el kit que vamos a estar dando el día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, vea. Entonces aquí ya tenemos unificados nuestros ingredientes. Aquí sí vamos a hacer ligero esfuerzo para integrar completamente nuestros 5 ingredientes. Si se dan cuenta, ya va a tomar una forma mucho más humectada. Ya va a tener una... se está compactando todos los ingredientes, ya se están unificando. Y este es el punto donde vamos a hacer ligeramente más presión, un ligero esfuerzo más. ¿De acuerdo? Bueno, ya se empezaron ahí a reportar las personas que nos ven fuera de Guatemala, ahí desde Minnesota, desde Perú, Colombia, El Salvador. Saludos a todas esas personas que se reportaron ya. Así es, Amel. ¿Cuántas personas nos están viendo, Amel? Bueno, nos están viendo 260 personas. Excelente, recordemos que ya empezamos con la temporada especial del Día de la Madre. Ahorita de aquí para adelante van a venir muchos cursos dedicados a este día, ¿verdad? Muchos cursos, productos que pueden ser comercializados o pueden agarrar una idea para sorprender a su mamá el Día de la Madre, ¿verdad? Ok. Vamos bien, Lili, vamos bien. Vamos a juntar todos esos sobrantes que tenemos en la mesa y ya solo vamos a hacer una integración total de la masa. Si les cuesta, si sienten que es muy costoso la integración, lo que vamos a hacer es partamos a la mitad, Lili, y ya puede que nos ayude alguien más, ¿vean? ¿Sí?
Si se dan cuenta, vean, ya Lili ya hizo la mayor parte del trabajo. Vean cómo está esa masa, manejable. Cuando nosotros la queramos hacer en forma de cilindro, vamos a tener una masa completamente lisa, vean, completamente íntegra. ¿De acuerdo? Oscar, ¿qué pasa si amaso demasiado? ¿Hay un momento que se puede romper la masa? De acuerdo, vean. En el tema de nuestras galletas o cuando vayamos a hacer pie, no vamos a amasar, es solo una integración. Si nosotros amasamos demasiado, si nosotros llegábamos a hacer un amasado, lo primero que va a pasar es que nuestra masa va a empezar a desarrollar gluten, ¿sí? Vamos a tener una masa mucho más elástica, ¿sí? Y si nos llegáramos a pasar también, recordemos que lleva un porcentaje alto de margarina. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a integrar demasiada temperatura, que vamos a tener también una masa o una pasta mucho más pegajosa, va a estar más caliente y esto va a hacer que se funda la margarina que ya está interna en nuestra masa. Y como les digo, eso va a repercutir a que mi masa sea mucho más pegajosa y mucho más difícil de manejar. ¿De acuerdo? Ok, bueno, ya terminamos aquí en la integración, ¿sí? Recordemos que es solo una integración, ¿sí? Solo lo vamos a integrar aquí completo. Y para las personas que tal vez ya lo han preguntado, o si no lo han preguntado, creo que ahí viene la duda. ¿Lo podemos refrigerar? Claramente lo podemos refrigerar sin ningún problema. De hecho, la masa tiene que, después de la integración, la vamos a refrigerar alrededor de 5 a 10 minutos en refrigeración, en la parte baja de la refri, para que esta me ayude a compactar nuevamente la margarina, ¿sí? Esto me va a ayudar a que la margarina vuelva a su estado físico tradicional y para que sea un poco más manejable la masa, ¿de acuerdo? Sí. En este caso nosotros no lo vamos a hacer porque todavía no hay mucho calor, no está muy caliente el ambiente y aquí está fresco. Entonces, si se pueden dar cuenta, yo palmeo y no se me pega completamente nada a la manos, ¿verdad? A las palmas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es el primer punto, ya tenemos nuestra masa. Y bueno, vamos a empezar con el diseño de las letras o el diseño que vamos a sacar. ¿De acuerdo? Para muchas personas que me preguntan o van a preguntar cómo sacaron las letras, fácilmente pueden meterse a internet, ¿sí? Y pueden sacar sus stencils, como los tenemos aquí, los imprimen. Vean, estos yo los saqué de una página de internet de cualquiera. Ponen ahí stencil de letras, sacan ya sea la M y la A una vez. Y yo lo que hice fue cortarlo completamente y ponerle una base de Duropor en la parte de abajo para que sea un poco más sólido, ¿de acuerdo? Y no se vaya a, de primero, que no se vaya a arruinar la hoja. Recordemos que la hoja va a adquirir la humedad donde la vayamos a poner. Entonces, lo que hice fue ponerla en una base de Duropor y emplasticarla con un sellador o un tape grueso. Y eso me va a ayudar, primero, para no arruinar mi stencil. Segundo, para que me dure más, ¿verdad? Entonces, eso es un buen tip que pueden hacer. O como yo, que nosotros tenemos la posibilidad de tener un molde de corazón, eso lo podemos también utilizar para sacar algunas piezas, ¿de acuerdo? Esto funciona también porque así ven las personas que no es necesario hacer solamente la letra, pueden hacer lo que ustedes quieran, inclusive hasta personalizarlo, ¿verdad? Si quieren hacer muchas letras para alguna persona en especial, pues lo pueden hacer también. Así es, Dili, digamos, aquí es donde podemos explotar nuestra creatividad, podemos explotar nuestra mente. Si queremos ya sea hacer flores, mariposas o algo más, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿de acuerdo? La fórmula está completamente desarrollada para que no pierda la forma o se vaya a destruir o vaya a cambiar o vaya a crecer dentro del horno. Les voy a mostrar, nosotros ya tenemos aquí unas piezas hechas y vean. Miren, ¿sí? Si lo miramos aquí, lo tenemos del tamaño del molde, ¿sí? Del tamaño del molde, no hay ningún problema, no va a cambiar la forma que vayamos a hacer, ¿de acuerdo?
Ok, bueno, Lili, entonces vamos a preparar un poco de harina. Ya la tengo aquí preparada. Vamos a raspar la mesa donde trabajamos, por favor. Respondiéndole a Claudia Carolina, si se usa harina integral fina o normal, puede usar cualquiera de las dos, no hay ningún problema. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que si utilizamos harina integral normal, vamos a sentir un poquito más lo que es el salvado o el afrecho. Y si utilizamos harina integral fina, pues no nos va a pasar eso, más bien nos va a quedar una masa como que más fina. Así es. Bueno, entonces Lili, le voy a hacer una demostración de cómo estirar o laminar nuestra masa para ya sacar nuestras piezas. Ya después, posteriormente, le doy la batuta a usted para que siga haciendo las piezas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar ligera harina y vamos a polvear nuestra mesa. Bien importante que nuestra mesa esté bien polveada para que no se vaya a pegar nuestra masa a la mesa. Entonces, tengo una pieza. Otro tip, no agarren toda la masa, vayan por partes porque a la hora de levantarlo es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Un bolillo, ¿sí? Y vamos a empezar a estirar, ¿vean? Vamos a empezar a estirar. Yo siempre hago estas vueltas para que el estirado sea uniforme, ¿vean? Espesor de la masa que tenemos que dejar alrededor de medio centímetro, 5 milímetros de espesor, para no tener una galleta tan frágil, ¿verdad? Oscar, ¿qué pasa si lo dejo muy grueso? Si lo deja muy grueso, va a tardar un poco más en horneo, ¿sí? Y vamos a tener una galleta mucho más gruesa, va a costar un poquito más comerlo. Va a llevar un poco más de tiempo de horno también, ¿sí? Bueno, y para las personas que les gusta utilizar mucho nuestras premezclas, Oscar y Lilian, les queremos recordar también a estas personas que esta receta no solo la podemos hacer con harina normal, sino que también podemos hacerla con nuestra premezcla de masas dulces, ¿verdad? Exacto. Entonces, por si les interesa saber un poco más al respecto, por ahí nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 3511-9965 y con todo gusto le vamos a estar dando la información que necesita respecto a esta premezcla de masas dulces. Así es. Ok, vean, yo ya tengo aquí, gracias Lili, ya tengo mi masa estirada, ya tengo mi stencil en la parte superior y ahora, ya sea con una cuchilla, con un con un cuchillo liso, podemos empezar a cortar nuestras piezas, vean. Entonces, bien importante, donde pongamos el stencil ya no lo vamos a mover, vean. Entonces aquí vamos a ir cortando nuestra pieza, ¿sí? Si se dan cuenta es bastante sencillo, ¿verdad? Bastante sencillo. No hay ningún cuchillo en especial, ¿verdad, Oscar? Tiene que ser liso. No. Puede ser un cuchillo liso, ¿sí? Si es un cuchillo que no tiene demasiado filo, lo que vamos a hacer es llenarlo de harina para hacer los cortes mucho más precisos y lisos. Vean cómo salió esa pieza ahí, ¿sí? Bueno, entonces ya corté mi pieza y voy a empezar a quitar el exceso sin quitar mi stencil todavía. Vean, todo este sobrante no lo vayan a tirar, lo podemos integrar nuevamente y volver a estirar para realizar más piezas. Vean, listo. Luego, para tener una pieza completamente perfecta, lo que vamos a hacer es con un raspador o un utensilio de una superficie lisa, vamos a terminar de fijar nuestro contorno completamente liso, vean. Y ahora sí, ya quitamos nuestro stencil. Vean, listo. Ya tenemos nuestra primer pieza. Y ahora vamos a pasar a nuestra bandeja previamente engrasada.
Ojo, nuestras bandejas tienen que ir previamente engrasadas por seguridad. Recordemos que esta formulación lleva un porcentaje alto de harina y podemos colocar nuestras piezas sin engrasar nuestras bandejas, pero yo por seguridad siempre le pongo una ligera capa de grasa. Vea, tomo y ya coloco en la bandeja para hornear. Vea, listo. ¿De acuerdo? Voy a repetir nuevamente y ya después le dejo a usted listo la mesa, Lili, para que siga trabajando. El sobrante, vea, solo lo unifico nuevamente y empiezo a estirar. ¿Sí? Corroboramos que tengamos harina en la parte inferior. Oscar, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema en algún momento si yo me paso de harina y espolvoreo demasiado? Sí, vamos a tener una masa mucho más, con un porcentaje más alto de harina. Recordemos que esta harina no la tomamos cuenta en el porcentaje, pero vamos a tener una textura mucho más craqueada, se podría decir, en nuestra masa. ¿Qué es craqueada? Que van a empezar a haber grietas en toda nuestra masa porque está muy reseca. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos quitarle o eliminarle esto? Un ligero amasado, ¿sí? Un poco más de amasado. Recordemos que el amasado vamos a integrar temperatura, va a fundir ligeramente la margarina y esto me va a ayudar a humectar mucho más la masa para quitar ese tema del craqueado de la masa. ¿De acuerdo? Bueno, por ahí una persona nos preguntó si puede hacer la masa hoy para utilizarla mañana. Ya creo que esto lo habías explicado hace un momento, pero lo volvemos a repetir. Esta masa, por ser una masa que no lleva levadura, con todo gusto se puede refrigerar. Podemos trabajar la masa un día antes, dos días antes, y luego pues únicamente la sacamos de refrigeración, temperamos un poco con nuestras manos y empezamos a trabajar las galletas. Así es, Amber, así es. Se puede trabajar el día de mañana si ustedes quieren. Igual todo el sobrante, Oscar, ¿verdad? Si nos sobra bastante masa, esta la podemos empacar en bolsas plásticas y las podemos refrigerar. Así es. ¿Hasta cuánto tiempo puedo guardar mi masa en la refrigeración? Vea, ¿cuánto tiempo? Estamos hablando que lo podemos guardar alrededor de unos 3 a 4 días. ¿Por qué? Porque también lleva polvo de hornear. Recordemos que el polvo de hornear que se vende o se comercializa en toda la parte central, en toda Guatemala y en toda Centroamérica, perdón, es un polvo de hornear de doble acción. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a activar con humedad y se va a activar con temperatura. Entonces, humedad ya tenemos aquí en la masa, ya empezó a tener un poco de actividad nuestro polvo de hornear, pero aquí no hay ningún problema, porque como no necesitamos que tenga un tamaño o que desarrolle tamaño, lo podemos dejar alrededor de unos, yo considero que puede llegar hasta una semana, ¿sí? Una semana sin ningún problema, media vez lo empaquemos bien, ¿sí? Entonces no vamos a tener ningún problema porque no estamos buscando que me forme miga, ¿verdad? O que tenga tamaño en nuestras galletas. Bueno, respondiendo a Julia Gatica, ya en un momento vamos a ver el proceso de horneo de la galleta para que usted pueda ahí realizar el apunte, la temperatura que se va a utilizar y por cuánto tiempo se va a estar horneando. Vean, quitamos todo el sobrante, ¿sí? Y vamos a fijar nuevamente nuestras partes lisas. ¿Vea? Si en esta parte no cae el raspador, con el mismo cuchillo o la cuchilla que estamos trabajando, damos unas ligeras palmadas para ya tener mi pieza. Si se les levanta así, no tengan pena, vea, se dan directamente a la bandeja y ya tenemos nuestra. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vea, Lili? Lo veo sencillo. Sencillo, bueno. Ahora le toca a usted. Esperemos que así lo vea. Pero lo bueno es que como yo tengo un curso personalizado hoy, porque lo tengo aquí al lado, entonces es... Sí, recordemos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en escribirnos
Sí, con mucho gusto nosotros le respondemos. Ok, Oscar, nos están preguntando de qué medidas son las letras que quieren tomar referencia a ello para poder hacerlas. Okay, ahorita les vamos a sacar exactamente la medida. No tengo la medida exacta, pero ahorita les podemos sacar la medida. Y por ahí una persona nos preguntó si esta misma receta puede utilizarla para galletas pequeñas. Sí, puede utilizarla para este tipo de galleta. Estiramos y podemos cortar las figuras que nosotros querramos, no importa el tamaño. Así es, Ángel, no hay ningún problema, la podemos utilizar. Ok. Bueno, por ahí estamos ya viendo el proceso de estirado, ahí con Lilian. Ok. Arne, para las personas que tenían la duda de qué tamaño es el molde que estoy utilizando, tiene alrededor de 17 y medio, 17.5, de 17 a 18 centímetros de largo, perdón Lili, de largo, ¿sí? Para la M, 18 de largo por 18 de ancho, es una letra cuadrada. Cuadrada, correcto. De la misma manera, buscamos la A que fuera similar. Podemos decir que podemos sacar nuestras piezas o nuestros stencils de 18 centímetros cuadrados. Claro que sí. Bueno, ahí una persona nos estaba preguntando y cómo poderse comunicar con Lilian. Pueden llamar al 3511-9965 o puede llamar también al servicio al cliente 2277-1616 y solicitar hablar con Lilian Ramírez. Como se dan cuenta, ahora Lili está en el punto del corte de la pieza, del corte. Como les comenté, bien importante no mover el stencil, ¿sí? El stencil, si nosotros lo movemos, ya vamos a perder la guía y ya vamos a tener una letra ligeramente deformada o ya no bien definida, ¿verdad? Así es, Oscar. Bueno, llegamos a 290 personas que nos están viendo, así que muchas gracias. Pendientes ahí, por favor, que ya se vienen ahí las preguntas, las dinámicas para saber cómo podemos participar en el sorteo de estos kits del día de hoy. Recuerden, estamos sorteando dos libretas especialmente para mamá, para que ahí vaya apuntando todas sus recetas. Tenemos también guantes. Solamente eso tenemos, ¿verdad? Sí, Amel, recordemos que va acompañado del kit que estamos utilizando el día de hoy, ¿verdad? El kit, correcto. Ok, perfecto. Como pueden darse cuenta, ya Lili ya hizo su primer letra. ¿Cómo lo vio Lili? ¿Cómo sintió? Bastante sencillo, Oscar. Está fácil desde el inicio porque no se necesita maquinaria. Lo podemos trabajar fácilmente en nuestra casa, integrar los ingredientes y, como les decía al inicio, uno creería de que no se va a formar una masa, pero sí funciona, ¿verdad? Sí, después obtenemos esta masa y también es una masa muy agradecida porque es bastante manejable. Así es. Se estira fácilmente, ¿verdad? Entonces no requiere mayor presión para poder obtener una galleta, Oscar, gracias. Así es, Lili. Vean, si llega a pasar esto, a la hora que nosotros la colocamos, se nos deforma un poquito donde ponemos los dedos, no se preocupen, con el mismo raspador o con el cuchillo volvemos a darle la forma que tenía, ¿vea? Listo. ¿De acuerdo? Recordemos también un punto bien importante y creo que también lo van a preguntar, Amel, ¿qué peso tiene la letra? Recordemos que como son laminadas y son diferentes letras, van a tener diferente peso, ¿sí? Nosotros ayer con una formulación sacamos alrededor de, quiero ver, fueron 12 letras y dos corazones, ¿sí? Entonces todo va a depender del tamaño, va a depender de la forma que le vayamos a dar a nuestras piezas, ¿sí? No tenemos un rendimiento exacto, se podría decir,
de nuestro producto o de las piezas que vamos a sacar, porque es bastante complicado sacar a la hora que son laminados, sacar el rendimiento del producto. Lo que sí tenemos que respetar es el medio centímetro de espesor de la masa, ¿de acuerdo? Quiero decirle a las personas cuando trabajen esta masa, es que si uno palma la masa se siente el grosor, ¿verdad? Entonces uno va calculando conforme va pasando el bolillo si está justo o no, ¿verdad? Entonces uno siente cuando está muy grueso. Exacto. Y esa técnica que estaba haciendo Lili es muy buena. Podemos empezar a laminar de una forma, del centro hacia abajo y del centro hacia arriba, porque así le damos un espesor parejo a nuestra pasta. Si nosotros venimos y hacemos esto, vean, en toda la pasta vamos a adelgazar el centro mucho. Entonces, bolillo al centro, hacia arriba, bolillo al centro, hacia abajo. Y así nos vamos para tener un espesor exacto. Oscar, yo podría colocar esta masa en el molde y cortarlo ahí para las personas que les dé como miedo levantar la letra y que se les pueda quebrar. Así es, Lili, si quieres lo hacemos a continuación. Esa práctica que también la podemos hacer sin ningún problema es estirar, luego el estirado llevar toda la pieza a la bandeja y posteriormente cortar y retirar todo el sobrante. Lo podemos hacer sin ningún problema, Lili. Ok, bueno, vamos a sortear ahorita mismo, les vamos a decir cuál va a ser la dinámica del primer kit. Son dos kits los que vamos a estar regalando el día de hoy, así que vamos con la primer dinámica. Bueno, si hay personas, hay mamás que están trabajando esta receta en este momento, por favor, la primer persona que nos envíe una fotografía de lo que está trabajando ahorita, mejor si es con sus hijos o nietos, nos puede enviar la foto al WhatsApp 3511-9965. La primera persona que nos lo envíe va a ser la ganadora del primer kit. Así es, Amel. Entonces, pilas, pilas, pilas ahí para las personas que están trabajando o vayan a trabajar en la tarde. La primera persona que nos mande una foto que estén trabajando, este producto se va a llevar el primer kit. Así es, así es. Yo sé que hay muchas personas que están trabajando ahorita mismo este producto. Ok, para que vayan preparando su horno, el horno lo vamos a precalentar a 170 grados centígrados, ¿de acuerdo? Para que lo vaya preparando para esas personas que están trabajando en este momento, vamos a ir precalentando nuestro horno a 170 grados centígrados y nuestras piezas van a hornearse alrededor de 15 a 25 minutos dependiendo del tamaño de la pieza. Yo a estas piezas, el día de ayer, les di 20 minutos a 170 y fue el punto exacto para sacarlas, ¿de acuerdo? Entonces, precalentemos nuestro horno 170 para ya empezar a tener listo nuestro horno. Bueno, ya nos enviaron la primer foto. Excelente, Amber, excelente. Excelente, ahorita no podemos ver quién fue la persona ganadora, pero con el historial de los chats donde nos la mandaron, ahí vamos a ver porque se refleja el horario que nos lo mandó, ¿verdad? Así es. Entonces, la primera persona que nos mandó o la persona que mandó su fotografía, podría poner ya en los comentarios del en vivo, ¿verdad, Amner? Para, sí, claro. Para empezar a saber qué persona es. Oscar. Sí, Lili. Un tip tal vez para las personas que nos están viendo. Yo creo que si queremos hacer esta letra en la bandeja, podemos cortar como los excesos para luego solo trasladar la masa. Exacto, para no tener tanto volumen de masa y tener por lo menos más espacio en la bandeja, ¿verdad? ¿Hay algún problema?
problema, si esta masa cae encima de alguna letra? Por el momento no, media vez no tengamos tanta presión o vayamos a deformar la letra que está abajo, no hay ningún problema. De esta forma que lo está haciendo Lili ahorita, vamos a tener una letra que no se va a mover, ¿verdad? Que no vamos a deformarla a la hora que nosotros la pasemos a la bandeja, porque ya está directamente en la bandeja. Es una práctica que lo pueden hacer sin ningún problema. Recordemos que para realizar este producto tenemos que hacer dos veces, por así decirlo, cada letra. ¿Por qué? Porque uno va a ser la base y la segunda va a ser nuestra segunda pieza que vaya en la parte de arriba. Entonces, para un ejemplo, para escribir la palabra mamá, vamos a necesitar 4 M's y 4 A, ¿sí? 4 y 4. Hay que hacer dos veces cada letra para realizar el producto. Oscar, ¿podría enharinar un poco la letra? Porque veo que ahorita que estaba tratando de despegar se pegó un poquito, ¿no hay problema? Lo podemos agregarle un poquito de harina, de esta forma, vean, aquí, y vamos a ir palmeando para que la harina me ayude a no, para que no se pegue, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, Lili, seguimos, nos faltan, nos falta una A y nos faltan dos M's, entonces vamos a traer otra bandejita. De acuerdo, si quiere traigo la bandeja y usted me ayuda, porque si no terminamos a las 2. Ok, bueno, aquí están las bandejas engrasadas. Listo, vea. Seguimos, dije la harina. Pero debo de considerar qué tipo de decoración o relleno debemos de hacer con esta galleta. Podemos hacer la decoración como les había comentado al principio, podemos decorarla ya sea con crema, con algún tipo de turrón, algún tipo de merengue, lo podemos utilizar, no hay ningún problema. Para todas las personas que quieran comprar su harina para estas galletas, tenemos en presentación de 4 libras, harina gallo azul a un precio de 15 quetzales. Estamos atendiendo todos los días de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde. También ya tenemos pagos con tarjetas de crédito para las personas que anteriormente vinieron y no se aceptaban, pues ahora este sistema ya es nuevo. Y ya estamos utilizando el POS para que puedan efectuar sus pagos a través de las tarjetas. Nos preguntan por servicio a domicilio. Actualmente pues tenemos, estamos en la aplicación de pedidos ya, que anteriormente era Glovo, pero únicamente con premezclas. Si alguien ya cuenta con su mensajero personal o tiene alguna forma de poder mandar a alguien a comprar, si se puede, pueden comunicarse directamente conmigo. Nosotros previamente realizamos el pedido, facturamos, inclusive se reciben transferencias a través de bancas en línea, ¿verdad? Para que usted no tenga que darle el efectivo a la persona y ella solamente viene a recoger a su nombre.
Oscar, preguntan si pueden hacer el relleno con crema pastelera o dulce de leche. También se puede hacer, lo único que vamos a buscar para el relleno, una textura mucho más rígida, se podría decir, o con mucho más cuerpo, porque si se pueden dar cuenta en las piezas que tenemos aquí, ya en ese momento, hoy utilicé una crema batida, pero lo que quiero es que también el relleno tenga una textura o una forma específica, ¿verdad? Si agregamos un dulce de leche, tiene que ser un dulce de leche que tenga este cuerpo para que no se vaya a aplastar o que vaya a chorrear en la pieza, ¿verdad? Oscar, también preguntan si pueden utilizar cocoa en esta harina y si sí, ¿cuánto deberían de utilizar para restarle a al peso de la harina? Si quieren hacer una galleta de chocolate, sencillo, vamos a agregarle alrededor de un 3 a un 5% de cocoa, ¿sí? En vez de la esencia de vainilla, vamos a agregar esencia de chocolate y vamos a agregarle un 1% más de margarina, ¿sí? Recordemos que la cocoa va a absorber humedad, entonces un 1% de margarina le soluciona ese tema. ¿Qué letra nos falta, Lili? Llevamos... Bueno, ya por ahí recibimos dos fotografías de dos personas, pero vamos a tomar en cuenta la primer persona que nos envió ahí la fotografía. Nada. Pero necesitamos el nombre, por favor, nos puede enviar ahí su nombre por WhatsApp también para poderlo anunciar. Ok, nos queda pendiente una... Bueno, y el otro kit lo vamos a estar sorteando por medio de una pregunta, así que pendientes de todos los temas que estamos tocando ahorita en este curso. 4-4. Ok, para terminar, nuestra A. Como ya lo habíamos comentado, si nos sobra masa, bolsita y a refri, por favor. Eleonor Bracamonte es el nombre de la persona ganadora, la primera persona que ganó el kit del día de hoy. Excelente. Así que por ahí nos vamos a estar comunicando con Eleonor para poderle hacer entrega de este regalo. Felicidades. Vamos a terminar con una pieza del corazón. Para que vean cómo podemos sacar esa pieza, ¿de acuerdo? Listo, vamos a ver si nos cae aquí. Y listo. Bueno, ya tenemos todas nuestras piezas.
vamos a meter a hornear. Entonces los vamos a horno, ¿sí? 170 grados centígrados, alrededor de, puede ser 15, puede ser 20, hasta los 25 minutos, dependiendo del tamaño de la pieza. Esta pieza nos va a llevar alrededor de 20 minutos a 170 grados, ¿de acuerdo? Listo, entonces, Ander, vamos a limpiar la mesa, vamos a ver si tenemos preguntas por el momento para responderlas y vamos a empezar a preparar todo para la decoración, ¿de acuerdo? Ok, claro que sí. Bueno, primero que nada, quiero mostrarles ahí las libretillas que se van a estar ganando. Bueno, que ya se ganaron una persona, ya se ganó esta libreta. Ahí por ahí la pueden ver. Esa es la libretía que se va a estar ganando, que ya se ganó una persona, perdón. Pues ahí están los guantes, ahí podemos ver los guantes también. Y por supuesto, el kit con harina que utilizamos el día de hoy para esta receta. Ok, bueno, Oscar, Ana Elis García nos pregunta, en horno de estufa, ¿cuánto tiempo le coloca a estas piezas? Igual manera, media, respetemos la temperatura. Recordemos que la podemos respetar si tenemos un control interno. Para eso recomiendo que adquieran un termómetro interno de horno. Si en su caso su estufa tiene termómetro incorporado, igual 170, alrededor de los 15 a los 25 minutos, dependiendo del tamaño de la pieza. Ok, muchas gracias, Oscar. Bueno, hace un momento nos explicabas cuánto tiempo nos puede durar esta masa en refrigeración. Una persona nos pregunta si es posible meter la masa al freezer, o sea, congelarla para que pueda tardar un poco más de tiempo. Sí, la podemos congelar sin ningún problema. Lo que sí es que cuando el día que la vayan a utilizar, vamos a sacarla posteriormente alrededor de unas 2-3 horas para que vaya temperando y vaya a tener una textura mucho más suave. Para la hora de utilizarla no tengamos ningún problema. Perfecto. El espesor de la masa de los corazones, nos preguntan qué espesor tiene el grosor. Igual, medio centímetro. Muy bien, medio centímetro de espesor. Todas las piezas, las letras y los corazones. Bueno, ok, ya estamos aquí terminando con la preparación, Amna. Listo, perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte más bonita todavía, que es la parte de la decoración de estos pasteles galleta. Bien, bueno. Listo. Gracias, Lili. Bueno, como pueden darse cuenta, ya tenemos aquí nuestras piezas, vean. Nuestras piezas completamente ya horneadas, sin ningún problema. No se deformaron, ¿verdad? ¿Sí? Como les dije, tenemos que hacer dos veces cada pieza que vayamos a formar. La pueden hacer de dos hasta tres piezas. Por un ejemplo, ¿vean? Bien, digamos, base, relleno, otra vez base, relleno y otra vez base. Para tener una pieza mucho más alta, ¿verdad? Vea, le repito, la base, el relleno que le vamos a colocar, otra vez otra base, otro relleno, y encima de otra base ponemos relleno y ya después decoramos, ¿de acuerdo? Como les había comentado, vamos a utilizar una crema batida, que ya la tenemos previamente montada. Vea, aquí ya la tengo yo, ¿sí? Vamos a mezclar un poquito.
¿Por qué ya no batí crema? ¿Por qué ya no batí crema? Porque al inicio del curso yo batí crema para hacer la decoración del producto que ya tenemos montado. Entonces me sobró, entonces por eso ya no batí crema. ¿De acuerdo? La crema que pueden utilizar es la que ustedes encuentren en cualquier lugar donde vendan ingredientes para la repostería. ¿Puedo agregar algún colorante, Oscar, a esta crema? Sí, lo pueden hacer. Por ejemplo, decorar el corazón puede ser decorado con rojo. Sí, lo podemos hacer. Ahorita vamos a hacer una decoración. Recuerden que para rellenar las galletas, de igual forma, no necesariamente tiene que ser crema batida. Pueden utilizar cualquier tipo de jalea, algún dulce de leche, lo que a usted le guste más. No necesariamente puede ser crema batida. Nosotros le estamos dando la idea y a usted, pues, si usted quiere hacer algo diferente, con gusto lo puede hacer. Ok, solo estoy buscando la tijera que no me recuerdo que la hice. Ahí está, vamos a ver. Vamos a utilizar duyas, ¿sí? La duya que usted quiera. Yo en este momento voy a utilizar una duya, una 868, ¿sí? Una 868. Estas las venden normalmente para hacer churros, ¿verdad? Gracias. Bueno, las personas que ganaron ya su kit, nosotros nos vamos a estar comunicando con ellas para poderles hacer entrega de su premio. Ahí están las mangalitas. Espera. Rellenamos con crema la manga. Yo siempre hago mi primer prueba de cómo está la crema o cómo está la duya en mi miserable, ¿vean? ¿Sí? Y ya tenemos ahí nuestras piezas. Ok, entonces ya tenemos una manguita, vamos a utilizar otra, Lili, muchísimas gracias. Una duya rizada, pequeña. Sacamos el aire. Entonces, para la decoración, Lili, y para las personas que nos están sintonizando, vamos a empezar a manguear. De esta, aquí vamos a empezar a hacer, ya sea unos besitos. Si no tenemos duya, ¿me pueden traer otra manga, por favor, Lili? Disculpa. Si no tenemos duya, podemos hacer también solo hacerle un corte a la manga. Y con eso podemos decorar también. Ahorita les voy a mostrar. Vean. Gracias. Mi manga, yo voy a cortar solo la punta. Le quité el exceso de donde la sella. Y sería como que estuviera utilizando una duya de punto, ¿verdad? Vean, entonces vamos a empezar con nuestra primer base, con nuestras bases, las bases de abajo. Y yo aquí voy a utilizar esta.
solo puntitos, vamos a hacer puntitos. La puedo girar también para ayudarme. Bueno, para las personas que madrugaron en el curso y pusieron mucha atención, la primer persona que nos diga cuál es la función de Lilian aquí en CDCAP, se va a hacer acreedor o acreedora del segundo kit del día de hoy. Repito la pregunta. ¿Cuál es la función de Lilian acá en CDCAP? La primera persona que nos responda puede hacerlo por este medio, por acá por el chat, o bien a nuestro WhatsApp 3511-9965. Así es, amigo. Bueno, vean. Entonces ya tenemos nuestra primera pieza con nuestro relleno de crema. Si ustedes quieren agregarle fruta o algún ingrediente extra, internamente lo pueden hacer. Yo en este caso voy a utilizar chocolate rallado. ¿Sí? Bueno, ya muchas personas respondieron ahí. Gaby de León dice asesora de ventas. No. Otra, pero Ana Lu Montúfar dice secretaria, no, tampoco. Jackie Serrano dice dar capacitación, no. No, ella es la invitada de hoy. Ella es la invitada de hoy. Ella es la invitada de hoy. Vamos a ver. Ah, ok, aquí está la ganadora. Ani María Sánchez es la primera persona que respondió correctamente. Asesor de negocios CDCAP. Correcto. Esa es la función de Lilian acá en CDCAP. Así que muchas felicidades a Ani María Sánchez. Por ahí nos vamos a estar comunicando con usted para poder coordinar la entrega de su premio. Si se dan cuenta, aquí ya yo estoy terminando la decoración con unos rosetones. ¿Sí? Otra persona dice apoya con dudas. También, claro. Sí, claro. Me gusta que tenga muchas funciones, Amber. Eso así es. Bueno. Así es. ¿Ya? Entonces aquí ya la vamos a decorar, ya sea con algunas espumillas. Vamos a colocarle a esta, unas espumillitas. ¿Sí? Vamos a colocarle algunas guindas. ¿Sí? A colocarle alguna fresa. Creo que Ani María Sánchez ya nos había también enviado una foto ahí, pero fue como la tercera persona que nos envió la foto, así que pues no pudo ganar en el primer sorteo. En este sí ganó, así que pues muchas felicidades. Felicidades, Oscar. Para quienes no saben qué es lo que le está agregando en la fresa, para que tengas el brillo. Ok, lo que estamos agregando es un brillo neutro, un glacé neutro. Esto sirve para tener este brillo, como bien lo dice el nombre, es un brillo, pero también me ayuda a mantener la frescura de mis frutas. ¿Sí? Eso lo pueden igual encontrar en cualquier tienda de repostería. Y listo. Qué bonito. ¿Puede traer un plato para presentarlo, Lili? Bueno, una pregunta muy importante, Oscar. ¿Sí? Recordemos que la galleta es crocante, sin embargo, la crema que estamos utilizando es una crema batida. ¿Este tipo de pastel tiene que refrigerarse o se tiene que mantener a temperatura ambiente? Lo podemos refrigerar sin ningún problema. Lo podemos refrigerar, si es para el momento, lo podemos dejar a temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, Lili, su turno.
como les decía, de primero nuestra primer base, ¿verdad? Vamos a hacer algún tipo de rosetón, ¿sí? Excelente. Si me ayuda con los demás, porque sí, seguro yo... Usted termina toda una palabra y yo sigo con la letra. Vamos a ayudar a eso. Vamos a traer un poco de colorante también para las personas que nos pidieron ahí si se podía teñir. Edna Marisol Chávez dice, ¿ustedes venden los kits para realizar esta receta o hay que comprarlos por separado los ingredientes? Sí, tiene que comprar por separado los ingredientes. Acá con nosotros en tiendas CAP puede adquirir lo que son la harina, la margarina también la puede adquirir. Y los demás ingredientes, pues sí, habría que conseguirlos en otro lugar. En tiendas de artículos para panadería o pastelería. ¿Qué bueno. tal, Oscar? Ahí estamos, Lili. Excelente. No sé si le vamos a colocar relleno, ya sea chocolate rallado. Dairin de Morataya dice, eso Lili, represéntenos a las amas de casa y madres, dice, lúzcase. Muchas gracias, y sí, les cuento que efectivamente yo hago, así como muchas en casa que ven el curso, pero que yo lo veo en vivo, porque estoy a veces aquí adentro del salón viendo cómo hacen los productos mis compañeras y yo después voy a casa a realizarlos, entonces... Lo poquito que ven que yo hago aquí es lo que ellos mismos me han enseñado. Esta es una buena forma de poder emprender un negocio. No es necesario que tengamos toda una maquinaria. Tomen la fotografía, ofrézcanla con sus amigas, con familiares y empiecen a ofrecer estos productos y verán que va a ser todo un éxito. Y acá ya van a salir nuestras piezas del horno. Ok, respondiéndole a Wendy Martínez, la tienda de CECAP está ubicada en la Quinta Avenida 13 calle 13-06 de la zona 9, Ciudad de Guatemala. Puede adquirir también todas nuestras harinas y premezclas allá en Tienda Express, en el interior de Molino Excelsior, en la zona 3 de Quetzaltenango. Repito la dirección de CECAP Guatemala, Quinta Avenida, 13 calle 13-06 de la zona 9, Ciudad de Guatemala. Así es. Bueno, ya van a salir nuestras piezas. Vean, cuidado. Piezas que no se deformaron, vean. ¿Sí? Tenemos una. Y tenemos la otra. ¿Sí? Ahora esperamos hasta que se enfríe completamente para poderlas desmontar. En este momento están suaves, están frágiles, entonces si las movemos ahorita se van a quebrar. ¿De acuerdo? Tenemos que esperar a que se enfríen completamente. Ok,
¿Ok? ¿Tenemos chispas de chocolate? Sí. Bueno, para los que preguntaron qué es lo que tenemos en la taza o en el litro de vidrio, este es un brío neutro, que es un brío para fruta especialmente. Este brío, aparte de brindarnos brío a nuestra fruta, también protege la fruta para que no se reseque. ¿Aquí hay chispas, Lili? Pueden empezar ya a buscar imágenes en internet como para darse las ideas de qué otros diseños puedan realizar en galletas. Esta galleta no solamente es la letra, sino que podemos hacer muchas, ¿verdad? Un corazón un poquito más pequeño y regalarlo en una cajita. Entonces creo que la masa ayuda para que podamos buscar otro tipo de diseños para poder ofrecer. Así es, Lili. Así es. Toma. Y no solo para el día, perdón, no solamente para el Día de la Madre, creo que funciona hasta para un regalo de cumpleaños. Exacto, exacto. Como bien lo decía usted, va a quedar en nuestra creatividad las formas que podemos buscar, o podemos escribir hasta un nombre completo, ¿verdad, Lili? Así es. Como para darle una mega sorpresa a alguien, le regala unas 7 cajas y si su nombre lleva 7 letras, ¿verdad? Y así se da la sorpresa, sí, de que en cada una lleva una letra. Claro. Y todo se vale. Claro que sí. Bueno, se pueden hacer letras más pequeñas también, ¿verdad? Pueden hacer letras más pequeñas. Excelente, Lili. Bueno, sigamos con las demás. Nos faltan 2 letras. Bueno, ¿qué le ponemos a la fruta, dice? Ahí brío, es brío neutro. Brío frío o brío neutro. Lo pueden encontrar como brío para frutas también. Brío para frutas. Ese brío, aparte de brindarnos brío a nuestras frutas, también protege a las mismas para que no se reseque. Así es. ¿Más crema? Oscar, Liz Somoza, nos pregunta si hay alguna forma de hacer algún brío en casa, no necesariamente comprarlo. Se puede hacer con gelatina sin sabor, ¿sí? Se puede hacer, podemos desintegrar un poco de gelatina sin sabor, que esto nos serviría como una base de brío neutro. Por el momento ahorita no recuerdo las cantidades exactas, pero yo se los voy a mandar, lo voy a buscar y se los voy a mandar, ¿de acuerdo? Bueno, alguien aquí nos pregunta, ¿cómo hago para partir una porción? Bueno, para partir este pastel de galleta, definitivamente tiene que tener un cuchillo de sierra, ¿sí? Y de preferencia cortarlo despacio, como acerruchando. Excelente, Lili. Ya Lili ya se puede quedar dando cursos ahora de aquí en adelante. Okay. Digo que voy a optar por ser ayudante. Noemí Velázquez dio ahí una idea, dice que puede hacer brío con gelatina sin sabor en un poquito de almíbar. Sí, claro, puede ser almíbar de melocotones, almíbar de higos, almíbar de piña, ¿verdad? A este almíbar pues únicamente lo colocamos en la estufa
a fuego lento y le disolvemos un poco de gelatina sin sabor, únicamente para darle una textura gelatinosa. Entonces, de esta forma podemos nosotros hacer un brío en nuestras casas sin necesidad de comprarlo. Así es. Hágale el relleno, lo que yo relleno la A. ¿Sí? No sé si te va a poner nuevamente chocolate. Sí, esto también podemos, aquí no lo tenemos, pero para que tengan una idea, le podemos poner hasta ralladura de coco, ¿verdad? ¿Sí? Oscar, aquí es a creatividad del cliente y también al gusto del cliente, porque hay personas que piden ingredientes especiales, entonces puede ser alguna otra opción. Así es. Como les digo, aquí es donde podemos explotar nuestra creatividad o darle el toque personal a nuestra pieza, ¿verdad? Aprovechemos, Lili, por favor. Ok, ¿alguien más que tenga más consultas por ahí? Bueno, ¿qué precios más o menos se pueden poner estos pasteles? Lo primero que hay que hacer es costear. Lo primero es costear todos los ingredientes que utilizamos para esta receta. Y lo principal, ¿qué es lo que hay que cobrar? Pues el tiempo, la paciencia, la dedicación que se le va a poner a este pastel, ¿verdad? Así entonces, es. De preferencia mejor saque bien sus costos y en base a ello usted ya le puede poner un precio. Mónica Román dice, ¿cómo se almacenan? Bueno, puede almacenarlos a temperatura ambiente. Esta crema pues le puede durar hasta 2 días a temperatura ambiente, no hay ningún problema. Decoremos si quiere también puede colocar estos pasteles en domos para presentación, ¿verdad? Y ya pues ahí se podría almacenar muy bien. Ahora si usted quiere enfriarlos en refrigeración, claro, también lo puede hacer, puede refrigerar estos pasteles. Pero tome en cuenta que a partir de 24 horas en adelante la galleta se va a empezar a suavizar un poco, porque dentro de la nevera, pues lógicamente tenemos cierta humedad relativa. Entonces esa humedad puede penetrar en la galleta y puede alterar ahí la consistencia. Entonces, pero sí lo puede enfriar, claro que sí. Puede enfriarlo durante 24 horas si usted se lo va a consumir dentro de ese lapso de tiempo. Zaira dice, ¿podrían ayudarnos con una clase de presupuestos para obtener precios? Creo que eso sería con Lilin, si usted quiere saber precios de productos para poder desarrollar su negocio, ya sería con ella directamente. Puede comunicarse con ella al 3511-9965 o si no, llamar a servicio al cliente 2277-1616 y solicitar hablar con ella. Lilian Ramírez de CDCAP. De igual manera ya tenemos un curso de costeo de productos, ¿verdad? De matemática panadera. Sí, tenemos un curso, de hecho a finales de diciembre del año pasado dimos un curso de matemática panadera y costos en la panadería para que usted pueda aprender cómo costear los productos que vamos a estar elaborando y en base a ello qué precio poderle poner a la venta. Bueno, ya vamos culminando con el curso, ahí está Lili dándole los últimos toques a las letras. Bueno, les recuerdo que este curso queda grabado, más tardecito va a estar habilitado nuevamente en nuestra página de Facebook para que usted lo pueda volver a reproducir. Y de igual forma los invitamos a que puedan visitar nuestro canal de YouTube, estamos como CDCAP Guatemala.
Ahí ya tenemos los más de 80 cursos que hemos dado a lo largo de un año o un poquito más de un año. Ahí pueden ustedes sacar recetas de pastelería, panadería, especialidades, cursos teóricos, como por ejemplo el de costos del año pasado. Así que pues los invitamos a que pueda visitar nuestro canal y pueda suscribirse en él para poder recibir notificaciones en el momento de que subamos siempre un curso. Disculpen, ¿nos podrían enseñar a hacer tortas chilenas? Bueno, estén muy pendiente ahí de nuestras transmisiones. Vamos a estar tomando en cuenta esa sugerencia para próximos cursos. Excelente. Así que pues muy pendientes por ahí. Los cursos los estamos brindando siempre los días martes y días miércoles a las 10 de la mañana por nuestra página de CECAP, por nuestra página de Facebook, CECAP Guatemala. Ok, bueno, culminamos ya con las letras, solo es de armar ahora. ¿Sí? Mirna Luna dice que se le antoja. Bueno, ¿sí? Pues a practicarlo entonces. A practicarlo desde las cocinas de sus casas. Ya vieron, totalmente fácil. No es necesario utilizar una gran maquinaria para poder trabajar estos productos. Ya se dieron cuenta, el amasado que hizo Lilian ahí, todo lo hizo a mano. El horno, podemos utilizar el horno de la estufa, de la cocina, ¿sí? Para batir la crema podemos utilizar una batidora de mano. Entonces, pues no se necesita tanta ciencia para poder trabajar este producto, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ahí en sus pantallas pueden ver ya la presentación del producto elaborado el día de hoy, el curso de pastel galleta, ¿verdad? Y un pastel galleta especialmente para el Día de la Madre, una idea, bueno, con esta idea empezamos todos los cursos que se vienen ya, especialmente de la madre, así que muy pendientes. Bueno, no sé si tendrán más comentarios ustedes, Oscar y Lilian. No, pues muchísimas gracias a todas las personas que participaron. Y no, más que todo preguntarle a Lili qué le pareció, cómo le fue, qué tan dificultoso lo sintió. Y que nos cuente su experiencia, ¿verdad? Que nos cuente su experiencia para que las personas que estén atrás de la pantalla también ellos vean qué tan difícil es, ¿verdad? Voy a pedir más invitaciones porque la verdad es que me gustó bastante, no es lo mismo uno solo tomar una receta, irse a su casa y pues ver ahí cómo le hago, no, pero yo creo que la facilidad que tenemos, porque yo también me incluyo, de tener estos cursos, que ustedes puedan elaborarlo paso a paso, es excelente. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, gracias por darme el espacio, ya hoy como mamá, no como asesora, sino que ya como una ama de casa, le quiero decir a todas las personas que esto es súper sencillo y también el costo es bien económico. Entonces le pueden sacar el 100, más del 100%, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de poder hacer galletas para vender y la verdad se le gana bastante. Y esto solamente es una idea para que ustedes puedan promocionarse. Entonces, adelante, ánimo, se puede, pero tenemos que empezar y dar el primer paso. Entonces, muchas gracias, compañeras, también por darme este espacio. No, Lili, créame que va a ser invitada ahí en diferentes ocasiones, ahorita que tenemos esta temporada del Día de la Madre. Y no, pues como ya diciéndole a todas las mamás que nos sintonicen, igual a los papás, ¿verdad? Que están invitados a todos estos cursos que vienen de aquí para adelante. Y estén pendientes a todas las publicaciones. Creo que nos falta un premio, ¿verdad, Amner? Si no estoy mal. Hemos sorteado dos. Falta uno. La foto, la persona que dijo que... Ajá, que sí, es, a claro. Que se dedicaba a Lili. Nos falta... Y la tercera...
La tercer, el tercer premio creo que nos vamos a ir con, de igual manera, una foto, pero un producto terminado de lo que vimos hoy, ¿de acuerdo? Claro, se va a tomar en cuenta la primer persona que nos envíe la fotografía para poder entrar en el sorteo, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos ganadoras de los dos primeros kits, así que el tercer premio se lo llevará la primer persona que nos pueda enviar una fotografía ya con este producto terminado. Sea esta figuración, sea otra figura, exacto, pero exacto, que sea alusivo a lo que se vio el día de hoy. Así, ¿sí? Así que pues esa será la dinámica para la persona, para que las personas puedan participar y llevarse este hermoso premio. Y pues bueno, no sé si hay algún otro comentario. Me quiero mandarle un saludo muy especial a mi hijo hermoso que está en la casa, mi hijo no me perdona. Y a mi madre santa también que está en casa, la quiero mucho, los amo. Y desde ya y anticipadamente, aunque falte todavía 14, 16 días aproximadamente, feliz día de la madre a todas las madres. Son una bendición, les mando un fuerte abrazo, no solamente de las que están aquí en Guatemala, sino las que nos ven siempre y nos sintonizan fuera del país. Así claro es, que bueno. Sí, muchas gracias Lilian. Igual yo, de mi parte, aprovechando, enviarle un saludo muy especial ahí a mi señora esposa y a mi señora madre también. Y un saludo muy especial también para alguien que pues no es madre todavía, pero es mi hermana, que pues de hecho fue como madre para mí también, y le envío un fuerte abrazo y un gran saludo a ella, que hoy está de cumpleaños también. Entonces, pues bueno, vamos a dar por terminada la clase. Oscar, no sé si tendrás algo. Igual, Amner, yo creo que tenemos en esta... esta es la oportunidad, ¿no? También un saludo también para mi familia, en especial a mi esposa, que también está de cumpleaños el día de hoy. Le mando un saludo y que la amo mucho, ¿sí? Entonces, un saludo también para mi mamá y para toda mi familia, ¿de acuerdo? Excelente. Bueno, muchas gracias por la sintonía y ahí de las 200 personas que nos pudieron estar viendo hoy. Los invitamos para el siguiente curso, que es este próximo martes a las 10 de la mañana desde CEDECAP Guatemala. Los esperamos ahí con muchas ansias. Y el día miércoles con el profesor Eric Mazariegos, ¿no? No. El día martes, perdón, Amner, el día martes tenemos un curso bien especial. Okay. Una tendencia que ha estado ahorita, hace alrededor de un mes, mes y medio estuvo de tendencia, el pastel tsunami. ¿Sí? Es una perfect técnica que ha estado en tendencia y la vamos a ver este martes con mi persona, pastel tsunami, también alusivo al Día de la Madre. ¿De acuerdo? Alusivo al Día de la Madre, ahí tenemos preparado un poquito de sorpresas también y nos miramos el día martes. Lili, muchísimas gracias. Gracias, Amner, gracias. Muchísimas gracias. Ricardo ahí, si tiene algunas palabras que decirnos, vamos, ese es el momento, entonces aprovechemos la oportunidad. No, gracias a todas las personas que nos estuvieron sintonizando, espero que sea de mucha utilidad para ustedes y también un saludo ahí para mi mamá que también está viendo. Exacto. Bueno, excelente. Entonces concluimos el curso, Lile, muchísimas gracias a todos y estemos pendientes a todas las publicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, excelente. Nos vemos, hasta una próxima. Excelente día. Adiós, hasta pronto.